Buenas tardes a todos y bienvenidos a este café con SIC titulado Descubra el poder de las imágenes con Envy y Argis. Estamos con ustedes el ingeniero David Méndez y quien les habla, Paula Cubillos. Comencemos. El día de hoy conoceremos un poco más sobre la evolución y las potencialidades de la plataforma Argis para el manejo de imágenes. También conoceremos la gran plataforma de Envy para el procesamiento más robusto de imágenes. Luego veremos cómo se integran estas dos plataformas para formar una gran suite para el trabajo de imágenes y, por supuesto, las preguntas por parte de ustedes. Empezaremos con la plataforma Argis para el trabajo de imágenes y para eso los dejo con David. Muchas gracias, Paula. Muy buenas tardes. Recordemos que Argis es una plataforma integrada que nos permite realizar múltiples análisis espaciales. Argis Pro permite realizar análisis espacial para resolver problemas complejos relacionados con la ubicación, así como conocer mejor lo que sucede en el mundo y dónde sucede. Va más allá de la simple representación cartográfica, permitiendo estudiar las características de distintos lugares y las relaciones entre ellos. El análisis espacial aporta nuevas perspectivas a su toma de decisiones. Podemos utilizar las capacidades completas de análisis y geoprocesamiento de Argis Pro para responder muchas preguntas espaciales importantes y realizar casi cualquier tipo de análisis espacial. Para realizar análisis espaciales, primero plantee una pregunta, luego prepare y analice los datos y finalice al comparar los resultados. El análisis espacial de Argis Pro se extiende de 2D a 3D. Sobre imágenes de la plataforma Argis tenemos tres niveles, desktop, server y web. Desktop, con Argis Pro junto con otras diferentes extensiones de análisis espacial, le permitiría utilizar correcciones y mediciones de diferentes geoprocesamientos. A nivel de server, podemos desplegar servicios dinámicos de imágenes, los cuales pueden ser compartidos a su organización de una manera sencilla y óptima. En cuanto a nivel web, Argis es una plataforma orientada al GIS Web, de manera que los productos pueden ser utilizados por diferentes tipos de aplicaciones, como tableros de control y web app builders. En este café con SIC, nos vamos a enfocar en el nivel desktop, de análisis de imágenes en la plataforma Argis. Para esto, abordaremos las principales novedades de la plataforma en cuanto al procesamiento digital de imágenes. Recordemos que Argis proporciona diferentes herramientas que permiten abordar cuestiones y tomar decisiones cruciales más allá de un simple análisis visual. Las extensiones de análisis de imágenes para Argis Pro proporcionan un conjunto variado de herramientas y capacidades para llevar a cabo un análisis espacial integrado basado en raster. Con estas extensiones puede emplear varios formatos de datos combinados en dataset, interpretar datos nuevos y realizar operaciones raster complejas. Algunos ejemplos de estos análisis pueden ser de terreno, modelado de análisis hidrográfico, estadístico o clasificación de imágenes. Entrando más en detalle sobre cada extensión para el manejo de imágenes dentro de Argis Pro, es importante recordar las principales funciones dentro de cada una de las extensiones. Por ejemplo, Spatial Analysis permite realizar interpolación, superposición, medición de distancias y estadísticas en datos raster basados en celdas. Con Image Analysis podrá interpretar y analizar imágenes, realizar extracciones y mediciones de entidades, detectar objetos y generar clasificaciones mediante el aprendizaje de máquina. Con 3D Analysis realizará análisis de datos SIG 3D y podrá realizar operaciones de superficie en raster, TIN, terrenos y dataset LAS. Entre los sensores que soporta la plataforma Argis encontramos sensores de satélite, aeronaves no tripuladas, es decir, imágenes drone, y fotografías aéreas. A continuación realizaremos una demostración de esta aplicación. Para ello, Paula nos va a realizar este proceso. Gracias, David. Antes de comenzar con nuestro demo, queremos dar las gracias a nuestro business partner ProCálculo, quien nos suministró las imágenes necesarias para realizar este demo. En esta demo vamos a realizar cuatro procesos. Primero vamos a realizar un mejoramiento de contraste o visualización de la imagen, luego aprenderemos a realizar una combinación de bandas. Finalmente aplicaremos un NDVI para determinar cuáles son las coberturas que están en la superficie y así realizar una clasificación supervisada. Comencemos con el contraste y visualización. Para ese caso hacemos clic sobre la imagen en nuestro panel contenido y aparece una pestaña que se denomina Raster Layer. En el grupo apariencias vamos a encontrar todas las funciones necesarias para modificar nuestra visualización. En este caso vamos a hacer clic en modificar stretch o el redimensionamiento del histograma y vamos a seleccionar Percent Clip. Este nos elimina los valores atípicos de píxeles y vemos cómo se mejora nuestro contraste. Ahora vamos a hacer una combinación de bandas. En el botón Band Combination vamos a determinar cuáles son las posibles combinaciones de bandas que tenemos. Si contamos con todos los metadatos de la imagen, vamos a poder determinar cuáles son las mejores combinaciones. En este caso tenemos tres: color natural, color infrarrojo y una combinación en infrarrojo para determinar los cuerpos de agua. En este caso vamos a determinar color infrarrojo.
y la imagen aparece en nuestra pantalla. Ahora vamos a aplicar un NDVI para determinar las coberturas terrestres. Es importante resaltar que el NDVI o índice de vegetación de diferencia normalizada es muy útil para determinar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación con base a la respuesta espectral tanto de la banda roja como de la banda infrarroja. Para eso vamos al panel Imagery, hacemos clic en funciones raster y vamos a observar cómo todas las funciones raster están agrupadas por categorías. En este caso, tenemos por ejemplo el Data Manager, donde vamos a encontrar características como hacer un clip, un recorte de bandas, una extracción de bandas, un resampleo y demás. Pero lo importante de este panel es que si no sabemos en qué categoría está nuestra función, tenemos una barra de búsqueda donde podemos determinar la función a utilizar. En este caso vamos a usar NDVI. Y acá aparecen tres funciones. La primera es el NDVI clásico, la segunda es un NDVI que ya va a tener un color y la tercera es una función de banda aritmética donde vamos a poder recrear el mismo índice pero ya de forma manual. Pero en este caso vamos a utilizar el NDVI clásico. Seleccionamos el raster que vamos a clasificar, determinamos la banda visible que es la banda roja, o sea la número 3, la banda infrarroja que en este caso es la número 4, y activamos la casilla de salida científica para poder tener datos entre menos 1 y 1. Si no está activa, vamos a tener datos entre 0 y 200. Y creamos el layer. Es importante resaltar que este layer es generado al vuelo, es decir, que no está consumiendo espacio. Y vamos a modificar los tonos de este layer para poder tener una mejor interpretación. Para ello damos clic sobre la barra de color y modificamos el color en el panel simbología. Entonces, en este caso, ¿qué podemos determinar? Las tonalidades verdes, que son valores que vamos a tener entre menos 1 y 0.2, corresponden a todo lo que son cuerpos de agua, como este caso, terrenos artificializados, como vías, residencias o áreas comerciales, como ven en pantalla. Ahora, en colores un poco más claros como los amarillos, que están entre valores de 0.2 y 0.6, por ejemplo esta zona, tiene un valor de 0.58, vamos a encontrar zonas con pastizales o áreas en transición de cobertura. Aquí podemos observar. Y finalmente, en tonos más rojos o naranjas, que tenemos valores entre 0.6 y 1, encontramos cultivos desarrollados y vegetación densa en óptimas condiciones. Ya teniendo un poco claro eso, tenemos 5 clases diferentes y vamos a proceder a nuestra clasificación. Ahora vamos a clasificar nuestra imagen. Para eso vamos a la pestaña Imagery y seleccionamos clasificación. Determinamos cuál va a ser nuestro algoritmo de clasificación, en este caso lo vamos a dejar por defecto, que es el de máquinas de soporte vectorial. Luego vamos a cargar nuestros polígonos de entrenamiento, que ya previamente creamos con nuestras 5 clases que determinamos. Y finalmente vamos a determinar cuál va a ser la ubicación de salida. Y hacemos clic en ejecutar. En este caso, y por temas de tiempo, ya tenemos nuestra imagen clasificada. En este caso vamos a poder determinar cómo nos clasificó la imagen, los cuerpos de agua en azul, los bosques y áreas seminaturales en color verde, los territorios artificializados como lo son vías y construcciones en color rojo, los cultivos permanentes que lo encontramos en la parte superior de la pantalla en color morado y en color amarillo encontramos todo lo que son áreas agrícolas heterogéneas. Ahora que ya sabemos cómo es el manejo de imágenes dentro de ArcGIS, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a entrar a la plataforma ENVI. Para eso les dejo con mi compañero David. Gracias, Pablo. Ahora vamos a entrar un poco hacia el entorno ENVI. Las siglas ENVI significan Ambiente para Visualizar Imágenes, pero es mucho más que eso. Es una plataforma líder y robusta que permite analizar y procesar imágenes satelitales y de demás datos raster. ENVI está diseñado para ser utilizado por cualquier persona que trabaje con imágenes y datos SIG, ofreciendo resultados de alto nivel, independientemente de la experiencia previa del usuario sobre el tratamiento de imágenes. Harris, quien es la casa matriz de ENVI, está en constante desarrollo e investigación para que ENVI esté a la vanguardia de la tecnología de la necesidad de todos sus usuarios. Sobre las potencialidades de ENVI, podemos visualizar cualquier tipo de imagen o de dato raster, realizar análisis sencillos hasta robustos análisis científicos probados anteriormente, realizar procesos de grandes colecciones de datos y utilizar flujos de trabajo de cada organización, pues puede ser extendible. ENVI proporciona un poderoso lenguaje de programación,
el IDL, que permite agregar algoritmos creados para los usuarios, enriqueciendo las herramientas y modelos existentes para tareas previas. Entonces Envy es una solución flexible que permite ser personalizadamente fácil para el cumplimiento de los requisitos de cualquier proyecto. Envy cuenta con una sencilla interfaz de usuario, ideal para el tratamiento de imágenes, y permite visualizar, explorar, analizar e interpretar rápida y fácilmente datos raster, sin restricción de tamaño, cantidad o fuente. Dentro de esta interfaz es posible visualizar y administrar múltiples imágenes, para alternarlas y enlazarlas gráficamente. También es posible crear diagramas de dispersión, explorar firmas espectrales y mucho más. Envy nos brinda la posibilidad de generar hasta 16 vistas en forma simultánea, que pueden ser enlazadas geográficamente y pueden ser utilizadas para realizar múltiples y simultáneos análisis. La interfaz cuenta con una amplia colección de herramientas en la parte superior, de fácil navegación que nos permite aplicar funciones como mejoramiento de contraste, análisis de firmas espectrales, entre otros. En el panel derecho encontramos el Toolbox, con más de 320 herramientas para el procesamiento y en análisis espectral avanzada. Todas estas herramientas las podemos clasificar en 6 grupos según el flujo de trabajo de imágenes. Por ejemplo, para temas de preprocesamiento realizaremos calibraciones y para eso tenemos herramientas de correcciones radiométricas o atmosféricas. Para correcciones geométricas tenemos herramientas como georreferenciación, ortorectificaciones sencillas o un poco más rigurosas, generaciones de mosaicos. En análisis visual tenemos herramientas como estiramiento de contraste, generación de pan sharpen, modificación de histogramas. En análisis cuantitativo tenemos herramientas como clasificación de imágenes, tanto supervisada como no supervisada. Cabe resaltar que tenemos hasta 12 algoritmos de clasificación supervisada y tenemos también procesos de postclasificación y detección de objetos. Tenemos nuestros resultados y queremos exportarlos, podemos exportarlos a archivos tipo imagen, tipo vector, geodatabase directamente o mapas. Y finalmente, en la extensibilidad tenemos herramientas como matemática de bandas, matemática espectral, funciones creadas por los usuarios y demás. La mayoría de las herramientas de Envy tienen flujos de trabajo automatizados, es decir, que a través de una secuencia de pasos se puede ejecutar procesos para obtener los resultados esperados sin necesidad de navegar por todo el toolbox de Envy. Entre ellas encontramos, por ejemplo, el flujo de trabajo para clasificación de imágenes, detección de cambios como el que vemos en pantalla, ortorectificaciones, detecciones de cambios temáticos o detección de anomalías. Y en la mayoría de los casos se presenta una descripción de los parámetros solicitados en cada paso y el tipo de proceso que se va a realizar. En todos los flujos de trabajo también existe la opción de previsualización, como ustedes observan en la pantalla en la parte inferior izquierda, la cual nos da la posibilidad de visualizar los resultados antes de guardarlos sin consumir espacio en disco. Eso es una gran ventaja, pues nos brinda la posibilidad de ahorrar tiempo, pues no necesitamos, si no estamos conformes con el procesamiento, podemos modificar los parámetros, volver a ejecutar sin necesidad de crear nuevamente el proceso. En soporte de datos, Envy cuenta con un gran soporte de datos e imágenes y todos ellos están agrupados de una forma sencilla e intuitiva para ser adicionados fácilmente. Soporta datos multiespectrales, hiperespectrales, imágenes pancromáticas, infrarrojas, termales, radar, LiDAR, full motion video y muchos más, logrando leer los metadatos nativos de las imágenes para poder tener mejores procesamientos. Y en las nuevas versiones de Envy contamos con soporte de datos como imágenes de reflectancia de planes de scope, mejoras en la lectura de metadatos de Sentinel-2, lectura de datos GOES-R, ADS-80, ALSAT-1B, Formosat, muchos más, y esto nos quiere decir que Envy está a la vanguardia de los nuevos satélites que están en órbita. Y una herramienta que es nueva y que fue lanzada a partir de Envy 5.5, la cual nos va a poder facilitar crear flujos de trabajo personalizados. Pues Harris ha creado una herramienta denominada Envy Modeler, la cual cuenta con una sencilla interfaz de usuario que permite crear flujos de trabajo simples o muy robustos combinando múltiples herramientas espectrales, sin necesidad de contar con conocimiento de programación de IDL como tocaba hacerlo antes. Una vez que se haya creado el modelo, se puede compartir con otros usuarios y explicarlo de varias maneras. Por ejemplo, podemos guardar el modelo como una extensión que se adiciona a nuestra caja de herramientas en Envy, o generamos el código en IDL para compartir con otras personas, o finalmente podemos exportar el modelo como una caja de herramientas para ejecutar en ArcGIS a través de programación Python, y esto lo hablaremos un poco más adelante. Recordemos qué hicimos en nuestro demo de ArcGIS. Primero realizamos un mejoramiento de visualización o contraste, luego aplicamos una combinación de bandas, luego hicimos un NDVI para determinar las posibles coberturas del suelo y finalmente realizamos una clasificación de imágenes. Lo mismo vamos a hacer, pero en este caso en Envy. Comencemos. Vamos a cargar nuestra imagen. Para eso hacemos clic en File, Open As,
sensor óptico y, como sabemos, una imagen WorldView 2 pertenece a la constelación de Digital Glove. Seleccionamos Digital Glove y hacemos clic en WorldView 2. Cargamos nuestra imagen y aparece el Data Manager, que es donde vamos a poder administrar todas nuestras imágenes. En este caso vamos a cargar una combinación en color natural. Seleccionamos R, G y B y decimos adicionar dato. Ya tenemos nuestra imagen cargada en nuestro panel. Ahora vamos a realizar un mejoramiento de contraste. En este caso seleccionamos en la parte superior el botón que tiene una ventana desplegable que corresponde a todos los stretch y vamos a determinar lineal del 2%. Y vemos cómo nuestra imagen mejoró. Ahora, para realizar una combinación de bandas, nos dirigimos en nuestro panel de contenido, hacemos clic derecho sobre la imagen y seleccionamos combinar bandas. En este caso vamos a aplicar una combinación en falso color. Aplicamos lo que es en la banda, en el cañón rojo, la banda infrarroja, en el cañón verde, la banda roja y en el cañón azul, la banda verde. Y ya tenemos nuestra imagen en falso color. Ahora vamos a aplicar un NDVI. Para eso nos vamos a nuestro panel de la derecha que corresponde a todos los toolbox o herramientas que tiene Envy y vamos a buscar dónde está nuestra herramienta NDVI. Todas las herramientas están agrupadas según su categoría, pero también si no sabemos cómo se llama o dónde está ubicada nuestra herramienta, tenemos una barra de búsqueda. En ese caso vamos a escribir NDVI igual que en el caso de ArcGIS. Y encontramos nuestro índice. Determinamos cuál va a ser la imagen que vamos a aplicarle el NDVI y le decimos OK. Como Envy lee los metadatos de la imagen, él nos dice que la banda roja corresponde a la banda número 3 y la banda infrarroja corresponde a la número 4. Seleccionamos cuál va a ser la ubicación de salida de nuestro NDVI y hacemos clic en OK. Y aparece nuestro NDVI. Pero igual que en el caso de ArcGIS, su interpretación en escala grises es un poco compleja. Para eso vamos a modificar la escala de colores para una mejor interpretación. Por eso hacemos clic derecho en el panel contenido sobre la imagen NDVI, seleccionamos nuevo color y vamos a determinar cuál va a ser la mejor combinación de imágenes para tener una mejor interpretación. Esta es una combinación muy parecida a la que teníamos en ArcGIS. Entonces, ¿cuál va a ser su interpretación? Tenemos en tonalidades verdes igual, que van a estar en valores entre menos 1 y 0,3, encontramos cuerpos de agua, terrenos artificializados como vías, áreas comerciales y residenciales o suelos desnudos. En colores un poco más claros como los amarillos, un poco naranjas, encontramos lo que son pastizales y áreas en transición de cobertura natural o de cultivos. Esos valores están entre 0,3 y 0,6. Y finalmente, en color rojo, encontramos valores entre 0,6 y 1, los cuales corresponden a cultivos ya desarrollados y vegetación densa en buenas condiciones. Entonces, como ya sabemos cuáles son nuestras 5 clases de cobertura que hay, procedemos a hacer nuestra clasificación. Para ello, vamos a nuestro grupo de clasificación en el toolbox de Envy y vamos a utilizar el flujo de trabajo. Adicionamos nuestra imagen a clasificar, hacemos clic en siguiente, luego seleccionamos si queremos usar o no polígonos de entrenamiento, en este caso ya los tenemos, cargamos nuestros polígonos. En la parte superior derecha hacemos clic en algoritmo y determinamos qué algoritmo vamos a usar para la clasificación. En este caso vamos a usar mapeo de ángulo espectral. Activamos la casilla de computar reglas, imágenes de regla, las cuales nos van a ayudar a mejorar nuestro proceso de clasificación. Hacemos clic en siguiente y nuestro proceso empieza a ejecutar. Y ahora tenemos nuestro raster clasificado. En este caso tenemos en rojo los territorios artificializados, en color morado los cultivos permanentes, en color naranja lo que son áreas agrícolas heterogéneas, en verde los bosques y áreas seminaturales y finalmente en azul las superficies de agua. Pero esta clasificación tiene un poco de ruido, entonces lo que vamos a hacer es tratar de mejorarla. Y para eso tenemos las imágenes de regla que se crearon al momento de la clasificación. Estas imágenes y con ayuda de las estadísticas nos van a ayudar a mejorar el ruido de la clasificación.
para eso vamos a mirar lo que es el histograma de la imagen de regla y vamos a modificarlo con las estadísticas. Calculamos las estadísticas para con cada una de las imágenes de regla y vamos a analizar lo que es la desviación estándar. Ya se generó las estadísticas para cada una de nuestras bandas y vamos a ingresar la desviación estándar de cada una de las bandas. En este caso tenemos la imagen de regla de los cuerpos de agua y la desviación estándar corresponde a la banda número 5, que es 0,150519. Esto nos modifica el histograma y vamos a visualizar cómo ha cambiado nuestra imagen de regla. En este caso se destacan todo lo que son los cuerpos de agua y en color blanco quedan las demás coberturas. Modificando todos los histogramas de las 5 imágenes de regla que se generó igual al número de clases, vamos a mejorar nuestra clasificación y para eso buscamos una función que se llama Rule Classify, que está en nuestros conjuntos de postclasificación. Aquí adicionamos nuestra imagen de regla y aparecen las 5 bandas. Aquí vamos a modificar los histogramas también con las estadísticas que generamos y decimos aplicar. Y en este caso vamos a tener una imagen con mejor clasificación, como la que ya vemos en pantalla. Inicialmente nuestra clasificación tenía bastante ruido, como están observando, pero con las imágenes de regla mejoramos nuestra clasificación. Muchas gracias, Paula, por esa presentación. Ahora vamos a hablar un poco más sobre la arquitectura de la plataforma de ENVI. A nivel desktop, la plataforma de análisis de ENVI está conformada por un software núcleo que es ENVI, en 2 interfaces de visualización, imágenes satelitales y LIDAR. Adicional a las 320 herramientas existentes, se pueden agregar módulos adicionales, los cuales permitirán optimizar el funcionamiento de algunas herramientas que ya existen en el núcleo ENVI, y en otros casos adicionarán nuevas herramientas. Esto es a nivel desktop. Estos módulos son Feature Extraction, permite extraer elementos a partir de las características espectrales, espaciales y de textura, creando un procesamiento más riguroso para extraer información. Photogrammetry, contiene 2 herramientas principales, como lo son la generación de nube de puntos a partir de imágenes estéreo, y la otra es la ortorrectificación rigurosa, la cual permite ortorrectificar un gran conjunto de imágenes a partir de puntos de control y a su vez aplicar el balanceo de color, líneas de corte o elaboración de mosaicos, para al final obtener un conjunto de imágenes como una sola. Denstruction permite extraer modelos digitales de elevación desde imágenes estéreo. Corrección atmosférica permite corregir las interferencias atmosféricas que están en las imágenes. Y el NIF Data, el cual permite la lectura y escritura de datos NIF. Si se quiere trabajar con soluciones específicas y herramientas personalizadas, se pueden agregar los siguientes complementos. Curve Science, el cual permite realizar un conteo de cultivos y aplicar diversos índices para realizar análisis como salud de cultivos. Esto especialmente aplicado a la agricultura de precisión. SARScape permite procesar y analizar imágenes de radar para realizar análisis como interferometría. Es un conjunto de herramientas especializadas para trabajar con imágenes de radar. IDL Extensibility es una estructura matriz con la que se creó ENVI y todas las herramientas IDL. Es un lenguaje de programación donde podrá personalizar herramientas para maximizar y personalizar sus procesos. ENVI One Button es un producto que permite procesar imágenes de dron para extraer ortofotomosaicos de precisión con DEM y nube de puntos, de manera que no se altera la integridad del píxel y se puede integrar con ENVI. A nivel Enterprise, el Geospatial Surface Framework permite publicar herramientas en el sitio web que pueden ser consumidas desde dispositivos móviles, escritorio o online, permitiendo también consumir otras herramientas de ENVI dentro de la plataforma ArcGIS. Ahora daremos paso a las demostraciones de los módulos en ENVI. Primero hablaremos sobre el módulo Feature Extraction. Este es un flujo de trabajo que implica dividir una imagen en varios segmentos, computando varios atributos por cada segmento y luego construir reglas para clasificar características por interés. Cada regla contiene uno o más atributos, como área, longitud o textura, que restringen a un rango específico de valores. El flujo de trabajo será primero realizar una segmentación, luego vamos a ajustar los valores de segmentación y fusión y finalmente crearemos las reglas para, en este ejemplo, extraer la cobertura de caminos con asfalto. En esta demostración vamos a utilizar Feature Extraction para extraer las superficies de asfalto de una escena multiespectral de una imagen GOI 1 de un área residencial con resolución espacial de 0.5 metros. Vamos a utilizar el módulo para generar esta cobertura específica.
para el caso puntual de las carreteras y estacionamientos. Vamos a construir las reglas de clasificación y luego exportaremos los resultados. Para iniciar, iniciamos un nuevo proyecto en Envi. Vamos a agregar las imágenes al trabajo de campo de Envi. File, Open. Vamos a las demos de Envi. Agregamos la imagen. Una vez abierta la imagen dentro del espacio de trabajo de Envi, vamos a hacer un análisis superficial. Entonces vemos cómo es una zona residencial en la cual podemos ver el contorno de las vías y además algunas zonas que podrían ser las áreas de parqueo. También contamos con cuerpos de agua y una estructura urbana. Nos dirigiremos luego al Toolbox de Feature Extraction. Aquí vamos a seleccionar el método por el cual se van a crear las reglas. Aparecerá la imagen que hemos precargado anteriormente. Damos siguiente. Se empiezan a preparar los datos. Se crean las estadísticas para la segmentación y posteriormente para la fusión. Y aparece el resultado en pantalla. Nosotros podemos hacer uso de la herramienta de la previsualización para poder verificar cómo se está avanzando en cada uno de los elementos que se están extrayendo a partir de cada una de las reglas. Contamos con los segmentos para la utilización de cada una de las capas y también para la fusión que se va a tener en el postproceso. Esta ventana de previsualización nos permite analizar cuáles son los segmentos que automáticamente genera el software. Vemos cómo hace una segmentación ideal a lo que serían las carreteras con asfalto, sin embargo, aún no es posible detallar cuáles serían las zonas de parqueo dentro de esta área urbana. Por lo tanto, vamos a generar un nuevo nivel de escala y un nuevo nivel de fusión. Por ejemplo, modificando este rango en 40 y el nivel de fusión en 80. Volvemos a la previsualización, la rápida, y vemos cómo la segmentación ha mejorado considerablemente en las zonas urbanas. Ahora la ventana de previsualización nos permite analizar los segmentos de una manera mucho más estructurada. Esto con el fin de que la cobertura que vamos a extraer sea mucho más eficiente y limpia. Cuando ya estamos acordes con los resultados de esta previsualización, damos siguiente. En este paso construiremos varias reglas para definir la clase de asfalto. Para cada segmento calcularemos varios atributos espaciales, espectrales y de textura. En este demo, para decidir los atributos, vamos a identificar las superficies de asfalto, consideraremos algunas características. Por ejemplo, las carreteras asfaltadas aparecen muy oscuras en la imagen de infrarrojo cercano, por lo que los valores medidos espectrales son bajos. Entonces, vamos a resaltar la banda 4. La consideración de textura, los caminos y estacionamientos tienen una textura uniforme. Y una consideración de área puede ser que las características más pequeñas, como los techos y las sombras, también pueden tener valores espectrales bajos, por los que se puede utilizar un atributo de área para filtrar estos pequeños segmentos. Entonces, vamos a adicionar las reglas. Vamos a adicionarla. La clase que vamos a generar en este ejemplo va a ser de asfalto. Entonces cambiamos el nombre. Enter. En la ventana de previsualización se podrá mirar cuál ha sido el contraste. Podemos cambiar ese contraste y por el momento no tenemos ningún cambio, dado que pues es necesaria generar más reglas para poder interpretar esta cobertura. Seleccionamos la regla que aparece por defecto. Vamos a hacer un tipo espectral y vamos a seleccionar la media del espectro, como habíamos dicho, para la banda 4. Realizaremos una previsualización. Podemos utilizar los valores del histograma para analizar la firma espectral de la única cobertura de asfalto. Por ejemplo, podemos poner valores entre 85 y 174.
Estos valores de histograma van a permitirnos analizar de una manera más sencilla dónde se encuentran las reacciones espectrales referente a asfaltos y pequeños estacionamientos. Sin embargo, aún podemos apreciar que encontramos ruido en las zonas intermedias donde hay construcciones uniformes. Por ello, utilizaremos otra regla. Vamos a reglas, adicionar nueva regla. Esta va a ser una regla para el contraste de longitud. Entonces vamos a un tipo espacial. Y como queremos analizar los valores mínimos, utilizamos un valor mínimo de 22. Enter. Y hacemos la previsualización del resultado. Aquí la respuesta espectral cambia, dado que la regla altera el resultado. Por ello, utilizaremos una regla de textura para mejorar la salida. Arreglas, agregar nueva regla. Vamos a utilizar un tipo de textura. Vamos a utilizar el promedio de la textura en la banda 4. Y de esta misma manera podemos utilizar el histograma para visualizar solamente el asfalto, que es nuestro objeto de estudio. Podemos utilizar un valor máximo de 155 para analizar los valores bajos del histograma. Realizaremos una prueba de visualización con esta nueva regla. La respuesta espectral es satisfactoria, pero aún así necesitamos establecer un rango de áreas para poder delimitar las carreteras y las zonas de parqueo. Realizaremos una nueva regla de área. Nueva regla. Será de tipo espacial, área, y queremos que nos clasifique valores que estén por encima de 40. Realizaremos nuevamente una previsualización de los resultados hasta el momento. Y analizaremos las diferentes coberturas que se presentan con estas nuevas reglas. Después de validar que las reglas que hemos definido anteriormente cumplen con el requerimiento y podemos analizar las coberturas de asfalto y pequeñas áreas de estacionamiento, damos siguiente. Ya con esto, lo último que nos queda es exportar el resultado. Para ello, en el Export Vector vamos a deshabilitar la clasificación de vectores, la exportación de raster, vamos a hacer que el formato sea ENVI y seleccionamos una ruta en donde se va a guardar el resultado. Y finalizamos. Luego de este proceso, se adiciona la capa resultado al espacio de trabajo de ENVI. Y con esto hemos finalizado la demostración para Fixture Extraction sobre la cobertura de asfaltos. A mediados del 2016, estas dos plataformas han agregado nuevas funcionalidades entre ellas, facilitando el trabajo de todos los profesionales que trabajamos con diferentes tipos de imágenes. Aquí podemos ver la arquitectura de la plataforma ArcGIS. En la parte superior encontramos el despliegue que se tiene orientado a la web GIS, una plataforma integral en la cual podemos ver las diferentes aplicaciones, el entorno web y para móvil. Estas utilizan información que puede venir del contenido online o de portal, los cuales permiten administrar usuarios y contenido, mientras que abajo encontramos la relación con el server y otros servicios conectados a través del portal. Pero en esta estructura, ¿cómo se integra la plataforma ENVI? Existen dos niveles de integración. ENVI interactúa a nivel desktop con ArcGIS Pro y a nivel server con el Geospatial Service Framework con ArcGIS Enterprise. En cuanto a la integración de datos, ENVI permite acceso directo a mapas base de ESRI, soporte de estándares online como ArcGIS for Server, IMAX Service, ArcGIS Online y servicios RES. Además, la lectura, escritura y creación de GeoDatabase de ArcGIS, acceso a mapas base de ESRI y el motor de proyecciones de mapa de ArcGIS. En cuanto a ArcGIS Pro, este permite la lectura, escritura y creación de archivos ENVI desde Desktop Observer y la incorporación de archivos ENVI en capas ESRI.
Al descargar el software Envy, automáticamente se incorporan en ArcGIS Pro el Toolbox de Envy, el cual se encuentra un conjunto de herramientas de análisis de imagen básico que proporciona Envy para su interoperabilidad con la plataforma ArcGIS. Más adelante hablaremos de su configuración. Si se necesita incorporar otras herramientas de análisis de la plataforma Envy en ArcGIS Pro, es posible adicionar otras tareas que se tiene en Envy a través de la configuración del Envy Management Tool, donde configura el espacio de trabajo de Envy para luego crear el toolbox de Envy con las tareas adicionales que se quieren incorporar. Como ya lo vimos anteriormente, Envy Modeler es la nueva herramienta de Envy que permite crear flujos de trabajo simples o muy robustos combinando múltiples herramientas espectrales, pero además es la evolución del puente bidireccional entre IDL y Python. ¿Pero por qué un puente? Pues todas aquellas herramientas de Envy que no están presentes en el toolbox de Envy Analytics o los tasks de ArcGIS los podemos adicionar mediante el Envy Modeler, creando modelos y exportándolos en lenguaje Python para posteriormente ser adicionados como un nuevo tool en ArcGIS. Entonces podemos integrar las herramientas de cada plataforma para crear productos de imágenes únicos, como detección de incendios forestales, análisis de líneas de vista de un terreno, análisis de inundaciones, robustos mapas de coberturas del suelo, análisis de desastres y mucho más. Ahora sí, vamos con nuestro demo. Primero, abrimos un nuevo proyecto en ArcGIS Pro. Podemos seleccionar un nuevo template. Cuando descargamos el software Envy, automáticamente en ArcGIS Pro se va a cargar la herramienta de Envy Analytics. Si no es así, puede dirigirse al Browse y en la ruta de Esri, en los templates, puede adicionar esta funcionalidad. Creamos un nuevo proyecto. Podemos ir a View, el panel de catálogo y ver los toolbox que se han agregado. En el Envy Management Tool vamos a poder configurar el espacio de trabajo de Envy y crear una herramienta Envy. Primero vamos a configurar este espacio. Vamos a generar la ruta en la cual se va a adicionar el parámetro que tiene que ser el TaskEngine. También está la posibilidad de que se agreguen más librerías, pero para esta demostración no se va a realizar. Corremos el proceso y este fue creado correctamente. Ahora vamos a hacer la segunda parte. Que sería adicionar la herramienta que queremos extraer desde Envy. Supongamos que queremos hacer la extracción del isodato. Es la isodata clasificación. Seleccionamos una ruta de salida. Y ejecutamos la herramienta. Eso fue creado correctamente. Adicionamos la herramienta y podemos verificar que la herramienta que necesitábamos ejecutar en ArcGIS Pro, que se encontraba en Envy, corre perfectamente. Ahí nos va a pedir unos parámetros de entrada, nosotros podemos probarla. Vamos a probar que la herramienta se agregó correctamente. Entonces vamos a traer unos datos de prueba. Por defecto, él define 5 categorías, pero esto puede ser modificado por el usuario. Corremos la herramienta para verificar que realmente se ejecuta correctamente. Y aparece el resultado en donde se dice que el proceso se efectuó correctamente. De esta manera, realizamos una integración correcta de interoperabilidad entre ArcGIS y Envy. Y aquí hemos adicionado el resultado de la clasificación de la herramienta que se trajo desde Envy. Ya que sabemos cómo adicionar herramientas de Envy en ArcGIS, vamos ahora a usar el modeler para crear un modelo y ejecutarlo en ArcGIS. Entonces, tenemos nuestro Envy abierto
y en este caso vamos a generar un modelo para determinar cuál fue la cobertura que se afectó por un incendio. Tenemos una imagen 2014, que fue antes del incendio, y una imagen 2015, donde los restos blancos corresponden a humo todavía del incendio, y vamos a determinar por un modelo cuál fue el área afectada. Para eso abrimos el MV Modeler con Control M y vamos a tener la interfaz de usuario. Entonces, en la parte izquierda superior tenemos todo lo que son los nodos básicos, que van a estar en color verde rosado, que van a ser los datos de entrada. Y para usarlos en el modeler simplemente los arrastramos. Y para eliminarlos los seleccionamos y hacemos suprimir. Y en la parte inferior vamos a tener todos los tags o tareas que vamos a poder mezclar unas a otras para hacer el modelo. Vamos a adicionar un parámetro de entrada y vamos a generar un índice espectral. Podemos adicionar el task de índice espectral. Cada uno de estos nodos están conformados por la parte superior por un nombre. Si tienen flechas a la izquierda o a la derecha, corresponde si tiene entrada de datos o salida de datos. Y el símbolo que está al lado es para modificar los parámetros. En este caso, si tenemos un índice espectral, vamos a determinar cuál índice queremos aplicar. Esos son todos los índices que trae ENVI. Pero para hacerlo un poco más complejo, lo vamos a hacer de forma manual. Vamos a adicionar la tarea de matemática de bandas. En ambos casos, porque son dos imágenes. Entonces, por ejemplo, vamos a definir un parámetro de entrada. Unimos parámetro de entrada con la primera operación de banda matemática, adicionamos el raster, después hacemos otra unión, adicionamos un nuevo raster a la segunda operación de matemática de banda y vamos a editar los parámetros de esta matemática de banda. Para generar un índice de quema necesitamos la banda del infrarrojo cercano y la banda de onda corta. En este caso corresponden a la banda 5 y a la banda 6. Y el índice inicialmente es restando las dos bandas y dividiéndolas por ellas mismas. B5 más B7 más B7. Y hacemos clic en OK. Así es como empezaríamos nosotros a generar el modelo. Y aquí ya tenemos el modelo creado. Entonces tenemos dos parámetros de entrada, dos matemática de banda. Después de eso vamos a aplicar una diferencia de imagen, que es restarlas para determinar cuál fue el área afectada. Después vamos a hacer una clasificación no supervisada, generando solamente dos clases, el área en quema y el área que no se quemó. Y finalmente el modelo nos va a permitir convertir esta clasificación en información raster. Luego que tenemos preparado el modelo, determinamos cuáles son los parámetros de salida. En este caso tenemos cuatro parámetros de salida, por eso tenemos cuatro flechas. Vamos a tener el primer parámetro, que van a ser las dos imágenes del índice de quema. Después vamos a tener como parámetro de salida la imagen de diferencia y finalmente tendremos la imagen clasificada. Ahora, luego de generar el modelo, vamos a exportarlo en ArcGIS. Para eso hacemos clic en Code y generamos el MetaTask. En este momento este código está en IDL y lo vamos a convertir a código Python para que lo pueda leer ArcGIS. Vamos a publicar el task, vamos a generar el nombre del modelo. En ambos casos. Y vamos a activar la casilla de ArcGIS Pro, porque lo vamos a ejecutar en ArcGIS Pro. En este momento nos está publicando el nuevo tool que vamos a poder cargar en ArcGIS. Y el modelo ha sido ejecutado. Ahora vamos a adicionar el modelo como un tool en ArcGIS. Tenemos la imagen, la misma imagen 2014 y 2015 en ArcGIS y vamos a adicionar el tool. Para eso primero tenemos que crearlo. Tenemos que tener en cuenta el nombre que le colocamos inicialmente al modelo. Model. Y ejecutamos la herramienta. Luego que se ejecuta correctamente, vamos otra vez al panel catalog y adicionamos el nuevo tool. Como ven, aquí ya está creado, lo adicionamos y vamos a ejecutar el tool. Entonces nos está pidiendo dos parámetros de entrada. Primero es el
la entrada de la imagen de antes, después la imagen después del desastre y la ubicación de salida. Adicionamos la imagen antes del desastre, la imagen después del desastre y decimos que la ubicación va a ser por defecto. En ese momento nos empieza a ejecutar el modelo y lo que está haciendo primero es hacer una matemática de banda para determinar cuál va a ser, cuál es el índice de quema. Luego va a hacer una diferencia entre esas dos imágenes. Finalmente va a hacer una clasificación no supervisada, determinando solamente dos clases y la va a convertir en formato shape. Listo, tenemos las imágenes que generó nuestro modelo. La primera es la imagen de salida de lo ocurrido después del desastre, la imagen ocurrida antes del desastre, que es el índice de quema, y la posterior clasificación, donde observamos en verde que son todas las áreas afectadas por el incendio y las áreas en rojo son las áreas que no han tenido ninguna afectación. Listo, ahora vamos con nuestra sección de preguntas. Nos pregunta Carolina, ¿Envi cuenta con algoritmos de clasificación robustos? Bueno, Carolina, Envi sí cuenta con algoritmos de clasificación robustos, entre ellos los de redes neuronales. Y también de lógica difuso. Entre otros. Nos está preguntando Juan, si no cuento con los metadatos completos de una imagen, ¿la puedo adicionar a Envi? Sí, se pueden adicionar por default y no seleccionaríamos la opción de Open As, sino solamente Open. Vale, tenemos otra pregunta. Vale, Camilo, ¿puedo compartir modelos hechos en un modeler en otro equipo que tenga ArcGIS pero que no tenga Envi? No, no se puede porque necesitas tener licencia de Envi para ejecutar las funciones en ArcGIS. Por temas de tiempo, las demás preguntas serán contestadas a través de correo electrónico y los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Gracias por asistir a este Café con SIC y los invitamos a que descubran el poder de las imágenes a través de ArcGIS y Envi. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.